Buenos días, soy María para Falla SVLC y estamos con... Ángela Soler-Costa. ¿De La Falla? Avenida Burjasot, Joaquín Ballester y Reus. ¿Y del sector? Campanar. Cuéntame, ¿qué tal fue la noche de la preselección? ¿Cómo la viviste? Pues la verdad es que estaba muy tranquila. Yo me desperté y como que pensé, digo, los tres nombres que salgan hoy... para mí va a ser, o sea, admiro mucho a mis compañeras, entonces yo sabía que iba a estar muy contenta y muy feliz por ellas y lo viví desde esa tranquilidad, de, bueno, eso en el momento, me refiero durante el día. Claro, y luego, bueno, sale tu nombre, eres una de las elegidas, estás pasando por la pasarela, llegas, besas a la Fallera Mayor, te paras a escuchar el himno, ¿qué pasa por esa cabeza? Pues a nivel de pensamiento, si te digo la verdad, nada. Solamente sentía, pues eso, una felicidad inmensa, mucha emoción y me sentía como en una nube. Yo iba, el momento de ir por la pasarela hacia el escenario, era la sensación de estar flotando totalmente y eso, felicidad extrema, mucha alegría. Luego, bueno, sabes que estamos en un salón bastante importante de Junta Central Fallera. ¿Quién dirías que es un referente para ti, Fallera Mayor de Valencia o Componentes de Corte? Pues mira, un referente para mí como Fallera Mayor de Valencia, te voy a decir Carmen Martín, porque en un acto de este año, en el Sopar de Chelma de Honor de la Federación, pues tuve el placer de conocerla de cerquita y la verdad es que se mostró súper natural, súper simpática y me gustó mucho, me pareció una chica también pues muy elegante. Y luego también llevándolo un poco pues a terreno personal, voy a nombrar a Rocío Gil y a Alicia Moreno, porque he tenido el placer de conocerlas a las dos de cerca y me parecen pues mujeres muy valencianas, que disfrutan muchísimo de nuestras fiestas y que nos representaron muy bien en su año, así que me quedo con ellas. Muy bien. Bueno, sabes que últimamente se estaba valorando el proceso de elección de Falleras Mayores de Valencia. ¿Tú cómo valorarías que hubiera un sorteo? De las 73, salierais 13. A sorteo. Yo, en mi opinión, no modificaría el proceso como está ahora mismo, que haya un jurado que nos valore y que pues bueno vea qué cualidades cree que son las más adecuadas para estar ahí, ¿no? En la Corte de Honor o como Fallera Mayor de Valencia. Yo creo que dejarlo a la suerte y al azar, en realidad no... como que le quitaría valor al papel de nuestras representantes, a las que admiramos mucho. Entonces, creo que un proceso valorado por un jurado y decidiéndolo en función a unos criterios es más justo, en mi opinión. Sociedad cambiante, mundo cambiante, todo sí. Evolucionando. Entonces, esta vida evoluciona, las fallas también evolucionan, uh-huh. Y una de esas evoluciones que hemos podido empezar a vivir ha sido la aparición de falleros mayores. Sí. ¿Tú cómo valorarías que dentro de unos años... quizás no tan lejanos como parecen, pero pudiera haber una Corte de Honor mixta, un presidente infantil, que es lo que parece que la gente sí, que está reclama, demandando, ¿no? Ya. Sí, yo creo que, bueno, es verdad lo que tú dices, que la sociedad cambia y con ello pues cambian las fallas, evolucionan, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo creo que sí que vamos a llegar a ver, no en un futuro no tan lejano, esa figura de representante masculino, pues a nivel de fallas o por qué no ya pues a nivel de representación de Valencia. Yo creo que todo llegará. Es verdad que las fallas tienen pues esa tradición muy arraigada, ¿no?, de ensalzar mucho a la mujer valenciana y fallera, pero bueno, ya te digo, yo creo que sí que llegará. Yo pienso como tú. Sí. Creo que llegará en algún momento. Sí, no yo sé, creo que también. No sé si tan cerca o tan lejos como parece. Efectivamente. Pero yo creo que sí que llegará. También lo que tú comentabas. Es verdad que a los niños los ves que dicen, hijo, ¿y por qué nosotros no tenemos claro. Esto? Y entonces sí, creo que llegará ese día. Pero de momento, pues bueno, pasito, los cambios pasito. Tienen que ir pasito a pasito. Entonces, a ver. Y ahora cuéntame quién eres, qué te gusta hacer, con quién. Pues mira, yo, bueno... soy una persona que me considero muy tranquila, por norma general. Soy tranquila, sé escuchar mucho a las personas, me gusta, me muestro muy empática yo creo que con las personas. Y como cosas que me gustan hacer, me gusta mucho leer, dibujar, aunque es algo que hacía mucho de pequeña, yo siempre estaba con el lápiz y haciendo dibujitos. Ahora ya no tanto, pero bueno, es algo que sí que me gusta. De hecho, bueno, incluso recuerdo haber hecho a veces bocetos de fallas, muy así a lo, bueno... De casa, ya está, pero sí, hacía cositas así porque me llamaba mucho la atención las fallas, todos los ninots. Y no sé, te diría también el senderismo, por ejemplo, el contacto con la naturaleza también es algo que disfruto mucho y me hace desconectar.
Ha sido Fallera Mayor este año, entiendo. Sí. Cuéntame, quitando la presentación y la ofrenda. Uy. ¿Vale? Porque es que... solo decimos eso. Ya. Y a mí no me gusta. Vale. Yo a mí me gusta conocer cosas nuevas de las fallas. Sí. Entonces, cuéntame algún acto de tu falla, dentro, de fuera, lo que hayas vivido que te haya tocado el corazoncito, que te haya emocionado. A ver... Claro, mira, me voy a salir de lo típico porque la crema, tal, pues todo eso. Claro, como es lo típico, te voy a decir diferente. El momento ahí de encender la mascleta de la falla, ¿no? De que, la que organizamos nosotros en nuestro barrio. Ese momento de llevar la mecha y ser tú la que enciende la mascleta junto con mi falla mayor infantil, mi presidente infantil. O sea, es muy, muy bonito, muy emocionante y lo vives tan de cerquita. Estás ahí con el pirotécnico viendo desde dentro. Pues también, ¿no?, con la explicación que te da de cómo funciona, porque yo tampoco conocía mucho el funcionamiento interno y entonces me pareció un momento chulo. Muy chulo y diferente, porque nunca lo había tenido ese placer de encender la mascleta. Ahora ya sí que hemos llegado al final de la entrevista, entonces solo nos queda desearte muchísima suerte, decirte que nos vemos esta noche en la batalla, es el calor, ¿eh? Es el calor, y eso que aquí hay aire acondicionado. Sí, aquí se está bastante bien. Nos vemos esta noche en el Sopar de la Puncha. Sí. Nos vemos mañana en la Batalla de Flores. Y nada, a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Adiós.